Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la Isla Dinky, bienvenidos a un nuevo episodio de este Randall's Monday. Como sabemos, estamos aquí en la tienda de cómic de Charlie. En el anterior episodio os dejé un poquito aquí con la intriga de saber todas las referencias que había por aquí, porque estuvimos hablando con Charlie. Nos dijo que teníamos que ir el miércoles a la Sci-Ficon esta que vemos aquí para poder comprarle el anillo que los lleva el puesto. Pero hay un problema, y es que nosotros no podemos ir a esa Sci-Ficon el miércoles, porque no hay miércoles para nosotros. Todos los días, por lo que se ve, son lunes. Vamos a mirar el cartel. Es un cartel promocional de la Sci-Ficon que se celebra este miércoles. La idea que nos daría esto es que sería conveniente cambiar el día del cartel para poder hacer que sea lunes y volver a despertar en lunes. Es una cosa bastante extraña. Y bueno, si no habéis visto los anteriores episodios, os recomiendo que lo hagáis. Vamos a empezar a ver estas referencias. Vamos a empezar desde aquí. Está aquí Bender, como veis, vestido con un tutú. Bender de Futurama. Aquí está Peter Griffin y ese pollo con el que siempre se pelea por ahí. Aquí hay un DeLorean, que yo creo que es del que hablaban en el anterior episodio Randall y Charlie. Luego está esta bola de bolos, que yo creo que es de esa película famosísima que hay. Es que no me acuerdo cómo se llama, que es de unos que van por ahí por todo Estados Unidos en campeonatos de bolos. Ese que le falta un dedo o algo así. No me acuerdo muy bien, pero bueno. Tenemos aquí la calavera de Punisher, un cartel de Historias de la Cripta. Y luego tenemos aquí un montón de cómics, de portadas de cómics que son reales. También tenemos la espada de Spartan de Halo. La he visto antes en algún sitio. Tenemos aquí también el sable de, un sable de luz Jedi. Y esta espada que es de Juego de Tronos. Al menos hay bastante variedad de los muñecos. Un poco de todo. También tenemos aquí varios muñecos de las Tortugas Ninjas. Este de Barrio Sésamo, este que es del Final Fantasy y este de los Gremlins. Y bueno, no sé si veréis por ahí más alusiones o qué. Si las veis, decirlo. Aquí también hay un logo de Batman. Es que hay de todo por aquí porque es una tienda de cómic. Y bueno, que no lo estoy viendo aquí, también está el tentáculo púrpura. Ahí está, el tentáculo. Vamos a echarle un ojo. Este tentáculo púrpura es bastante viejo. Y bueno, después tendríamos esta vitrina, que es un ordenador como el de la película 2001 Odisea en el espacio. Vaya, vaya, vaya. Parece que Charlie tiene aquí un catálogo de Super Hot Chick que es igualito al que tenía el viejo Phil. Como veis, Randall nos da el dato de que tiene un catálogo igual que el de Phil, nuestro ex jefe, con lo cual si pudiéramos robar ese cómic del expositor, podremos incluso conseguir a lo mejor nuestro trabajo, no lo sabemos. De momento, vamos a ver la cerradura esta para ver en qué consiste. ¡Joder! Menudo sistema de seguridad tiene Charlie aquí montado. Y bueno, vamos a salir de aquí de la tienda porque lo primero que querríamos hacer es cambiar ese cartel. Así que vamos a salir por aquí, por la puerta. Y vamos a buscar un rotulador. Y os voy a decir dónde hay uno. De hecho, ¿sabéis quién era esa mujer que estaba haciendo todo el rato crucigramas? Y estaba aquí en la estación Threepwood. Está Betty. Bueno, como veis, tiene un rotulador aquí aparte del suyo. Lo vamos a coger así sin más, que no va a pasar nada. Vamos a echarle un ojo. Ha sido fácil, como habéis visto. Un rotulador negro que parece estar seco. ¿Cómo podría Betty hacer crucigramas con esto? Pero como veis, no ha sido tan fácil porque está seco. Ahora mismo habría que buscar cómo hacer que ya no estuviera seco. Vamos a volver al metro y vamos a ir hacia casa de Matt. Os lo voy a simplificar todo porque yo ya lo he hecho. Tampoco vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. Vamos a casa de Matt y vamos a ir de nuevo a su cocina porque tiene varias cosas que nos van a hacer falta. Vamos a entrar a su cocina, como ya digo. Y bueno, aquí hay varias cosas, aparte de los restos de Matt. Hay dos tazas, una no se puede mirar, pero la otra sí. Es la taza de Matt. Y parece que está bien cargada con alcohol del fuerte. Como veis, tiene alcohol, nos da la idea de meter ahí el rotulador. El alcohol ha revivido este rotulador. Bueno, y lo hemos revivido, y además ahora también tendríamos la tarea de abrir esa máquina de seguridad de Charlie, y hemos visto que tenía una cerradura, así que tendríamos que conseguir hacer una ganzúa
¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues bueno, aquí no habría pistas, simplemente sería probar cosas y probar cosas. Os voy a decir cómo se hace. Vamos a coger este alambre y lo vamos a meter en la trituradora, tal cual. Este cacharro nunca dejará de sorprenderme. Porque como veis, lo ha dejado retorcido. Ahora vamos a coger el martillo y lo vamos a utilizar en el muelle. Ha cambiado bastante de forma. Porque como veis, hemos conseguido un muelle aplastado. Y ahora lo vamos a juntar con ese otro alambre. ¡Genial! Consiguiendo así una ganzúa casera. Habéis visto que en esto no hay ninguna pista. Pero bueno, la pista es que hay una cerradura y hay que abrirla. Y las cosas de metal que tenemos, pues las hemos utilizado. Es una ganzúa fabricada por mí. Una ganzúa fabricada por Randall. Y bueno, vamos a ir hacia la tienda de Charlie a ver qué podemos hacer. Porque no obstante va a estar mirando él, así que va a haber que quitárnosle de en medio. Vamos hacia el metro y hacia la tienda de cómics. Entramos en su tienda. Y bueno, tanto si intentamos abrir la cerradura. No voy a forzar la cerradura mientras Charlie esté ahí plantado. Como si intentamos cambiar la fecha en el cartel. Que también vaya tontería, ¿eh? Cambiar una fecha y con eso cambia todo. Pero es así de absurdo. Buena idea. Como muchas aventuras gráficas. Charlie podría verme. Pues como veis, mientras esté él aquí no vamos a poder hacer nada. Y bueno, aquí tampoco tendríamos pistas, salvo la que ya nos ha dado. Por eso hay que hablar tanto con los personajes. Y es que nos dio la pista de que es alérgico al pescado. Tenemos restos de un bocadillo de atún. Son los restos de un bocadillo de atún que me comí ayer. Que Randall es un guarrete. Vamos a coger los restos y cuando se mueva para el otro lado lo vamos a echar en el refresco, ahí estamos. Porque vais a ver, lo va a flipar en colores. Como veis, se está hinchando. Sale volando por el cristal. Y aprovechamos para coger este Fessy Swiss con sabor a atún que hemos creado. Es una nueva receta. Y bueno, ya podemos hacer todo lo que queramos. Vamos a coger este rotulador y vamos a cambiar la fecha. Esperemos que funcione. Claro que sí, Randall, si esto es absurdo. Ahí hay un Godzilla, como veis. Y vamos a hacer la otra tarea que tenemos aquí, y es abrir esta cerradura, porque vais a ver la sorpresa que nos llevamos. Utilizamos la ganzúa. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie Matrix. Ahí está la alusión a 2001, vitrina, una odisea HAL en el espacio. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Dave? ¿Qué demonios está diciendo? Creo que usted sabe cuál es el problema, tan bien como yo. ¿De qué estás hablando, HAL? Sé que usted y Frank estaban pensando en desconectarme y me temo que eso es algo que no puedo permitir que suceda. El único Frank que me suena es Sinatra, ¿vale? Y no quiero discutir más contigo. Abre la vitrina. Eso no está bien, Dave. Se requiere una muestra de ADN y la huella dactilar del señor Charles Goodman para que se abra esta vitrina. ¿Charles Goodman? Creo que usted lo conoce como Charlie. Ah, sí. El dueño de este tugurio. Correcto, Dave. ¿Qué manía tiene todo el mundo de cambiarme el nombre? Bueno, como veis, necesitamos dos muestras, una de huellas y otra de ADN. Las tenemos las dos, lo que pasa es que una de ellas va a haber que hacer un proceso para conseguirla, que es la de las huellas. El vaso está tocado por Charlie y la pajita es de Charlie, así que vamos a poner la pajita en el receptor de ADN. Prueba de ADN del señor Charles Goodman verificada. Y lo que vamos a hacer es salir a la calle porque ahora mismo no lo tenemos aquí y nos vamos a encontrar con una sorpresilla. Y es que hay una nota aquí pegada. Vamos a cogerla. Para Randall Hicks. ¿Qué hay, amigo? ¿Estás liado? ¿Un poco confuso, quizás? Eso es normal. Te encuentras en una situación nueva para ti. ¿Todo es un sueño? ¿O quizás ahora estás viendo el mundo como realmente es?
Hacerte tú mismo esas preguntas no va a ayudarte, pero yo sí. Puedo convertirme en un valioso aliado si así lo deseas. Pero recuerda que debes hacerme caso en todo lo que te diga. Puedes considerarme una especie de oráculo. ¿Dónde encontrarme? Lo sabes muy bien. La gente como yo solo hace negocios en ciertos lugares sucios y sombríos. Te espero con impaciencia. Firmado, tu fiel aliado. Bueno, como veis, es una carta del vagabundo que es más extraño que la hostia, nos dice cosas en clave. Hay un trozo de celo aquí, que lo vamos a coger. Es lo primero que necesitamos para conseguir la huella. Y vamos a ir hacia el Clayton's Cave, porque como nos da el juego consejos, de hecho nos lo está dando ahora mismo, a veces es recomendable regresar a escenarios ya explorados anteriormente. Puede haber cambios, por eso tenemos que ir explorando el juego. El juego dura bastantes horas, gracias a eso. Y vamos a tener que entrar aquí porque vamos a ver que Elaine tiene un kit de maquillaje. Ahí sigue el padre Roy reventado. Vemos que tiene un kit de maquillaje, pero si intentamos cogerlo, evidentemente no nos lo va a dejar. No puedo alcanzarlo, y menos con Elaine delante. Así que va a haber que hacer varias cosas primero. Vamos a hablar con Elaine. Todo lo que podamos. ¿Y no tienes alguna bebida que no sea alcohólica? Pues precisamente acabo de recibir una partida de licores de frutas de primerísima calidad que no tienen ni una gota de alcohol. ¿Licores de frutas? Están deliciosos. ¿Quieres probarlos? El Randall sobrio te dice que sí a regañadientes. Y tienes suerte. Si estuviera por aquí el malvado Randall ebrio, te habría escupido ese licor a la cara. Oh, Randall, tú y tus bromas. ¿Quieres probarlos o no? De acuerdo. Veamos a qué sabe una bebida no alcohólica. Bueno, para pasar esta parte del juego hay que probar todos los licores. Y lo vamos a hacer ahora. Y vais a ver la parte graciosa después de probarlos. Vamos a empezar bueno, a probarlos. Ponme un licor de papaya. Es una sensación rara esto de tragar y que no queme. Licor de mango. Tengo curiosidad. Esperaba que fuera más dulce. Bueno, probemos el licor de lima. Es como... como beber zumo de lima. ¿Licor de guayaba? No sé ni lo que es eso. Tampoco sé a qué sabe. El licor de pomelo solo puede estar delicioso. Pero no lo está. ¿Licor de maracuyá? ¿Eso existe? Existe. Y apesta. Odio los kiwis, pero... ¿qué demonios? Ahora también odio el licor de kiwi. Bueno, licor de macadamia. ¿Por qué no? No sé qué lleva esta bazofia, pero está delicioso. Elaine, licor de guaraná y rapidito. ¡Guau! No necesitaba esto. Licor de lichi, ¿eh? Pues ponme uno. Una fruta sabrosa y exótica. Más o menos como Jun. No puedo creer que haga esto. ¿Me pones un licor de chirimoya? No está tan mal para tener ese nombre. Bueno, ahora que estamos aquí, os voy a dejar por aquí y lo vamos a hacer en el próximo episodio, porque ahora después viene la parte graciosa y la parrafada. Así que lo vamos a dejar por aquí y vamos a continuar en el próximo episodio. Como ya digo, espero que os haya gustado este. Si ha sido así, darle a like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos, comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo de Ladinke, amigos. Chao.